Vamos, Allá pues. Montaraces, buenas noches. Hoy en el Concilio a Distancia empezamos un nuevo apartado, que es la voz del escritor, la voz del autor. ¿Y por qué? Pues hemos tenido conferencias, hemos tenido charlas en persona, hemos tenido también bueno, la voz del editor, editoriales que han venido aquí, nos han presentado pues su propuesta y demás. Pero en ningún momento habíamos tenido un autor que presentara todos sus libros, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque el invitado de hoy, el reverendo Javier Olivera Rabasi, no viene a presentar ningún libro en concreto, sino a presentarlos todos. Y un poco también a que aquí, pues, nuestro cónclave de Montaraces lo interrogue un poquito y nos cuente, pues también, pues, de dónde sale su vocación de escribir siendo sacerdote y profesor. Y algunas cosas más que le queremos un poco pues atacar para conocer, que nos presente también un poco la Orden de San Elías, qué apostolado tanto el cultural como el misionero que tienen, y también nos interesaría un poco saber sobre el proyecto educativo que desarrollan en su Argentina natal, cosa que nos interesa mucho aquí en España, porque realmente estamos muy faltos de buenas iniciativas educativas. Antes de que entremos un poquito al trapo de cada uno de los libros, a mí me interesaría saber en qué momento un sacerdote decide que tiene que escribir. Es decir, usted, de parte de sacerdote, sé que era y es profesor. ¿En qué momento decide que todos los conocimientos que usted tiene o que le vienen dados deben transmitirse de en la manera escrita? Bien, en primer lugar, no es, me parece que la pregunta está formulada en el caso mío de modo anacrónico. ¿Por qué? Porque no es un sacerdote, sino que yo empiezo a escribir antes de ser cura. A los 18, 19 años, no, escuché una charla, una conferencia. Yo era todavía laico, estaba estudiando una carrera en aquel momento de abogacía. Y escuché una conferencia de un jesuita, de los buenos, de los católicos que todavía hay. El padre Alfredo Sáenz, un buen cura de aquí que es muy viejito, y ese rara avis del ámbito jesuítico, de muy fiel a San Ignacio, muy fiel a la doctrina de la Iglesia. Y él dio una conferencia acerca de la llamada contrarrevolución cultural, o de la, mejor dicho, la revolución cultural, año 1995, por ahí tenía que haber sido, 96. Y él habló acerca de los famosos cuadernos de la cárcel. Una obra muy famosa de este comunista italiano, Antonio Gramsci. Y cuando yo escuché la conferencia, siendo un jovencito, todavía estudiante de universidad, dije, wow, yo quiero hacer esto, pero al revés, o sea, hacer una especie de lucha cultural en lo contrario. Y si estos tipos, que eran comunistas, eran ateos, eran anticristianos, se dedicaron toda su vida a hacer esto, ¿por qué yo no? Y entonces terminó la conferencia y lo fui a ver al padre Alfredo Sáenz, estaba ahí terminando saludando a la gente que había participado, y le dije, mire padre, ¿cómo le va? Yo soy fulano de tal, soy estudiante de abogacía, a mí siempre me ha interesado la escritura, el mundo de la cultura, me gustaría que usted me ayudara, me pongo a su disposición. Él dirigía una revista llamada Revista Gladius, una muy buena revista católica aquí en Argentina, que ahora está todavía en actividad. Y bueno, me dio un librito de un autor español, comunista también, llamado Ignacio Ramonet, me acuerdo. Un libro llamado La tiranía de la comunicación. Y me dijo, bueno, mira, léete el libro y hacé una recensión. Fíjate cómo son las recensiones en los libros en nuestra revista Gladius y tratá de ir copiando un poco el estilo. Cada uno tiene su propio estilo para saber cómo se hace una recensión. Bueno, y a partir de ahí, 18, 19 años, empecé a escribir. Y ya después terminé la carrera universitaria, continué a escribir recensiones, después me pasaron para hacer artículos en esa revista y alguna que otra más. Y ya después me quedó el hábito de escribir. Así que así nació el hábito de escritor. No nació como sacerdote, no es un cura que escribe, sino un ser humano que escribía, que después se hizo cura, más o menos. Así fue la lógica de los tiempos, ¿no? Pues mire, eso es una novedad que no sabía. Pensaba que había sido, bueno, pues al revés. Lo que sí que usted pues, se ha ido haciendo pues, más notorio, digámosle, más conocido, a partir de los libros, y luego ya hablaremos, que le tienen que preguntar
otros sobre el canal de YouTube, no sobre el sacerdote YouTuber, para que lo diga, para que lo entienda, digamos, la piense que nuestro canal es un poco minoritario, un poco de gente rara, pero claro, al final cada uno tiene un poco para su lado, y entonces, pues en mi caso, yo le conozco, pero entendamos que habrá pues otros montaraces en los cuales pues no tienen ningún conocimiento sobre usted. El que no te la cuente, ¿no? ¿De dónde nacen esos 3 libros hasta ahora? Acabarán siendo 4 o 4.000, porque al final nuestra historia es infinita. ¿Cómo nacen esos libros que son los que un poco lo llevan a ser más conocido dentro de nuestro pequeño ámbito católico tradicional, por decirlo de alguna manera? Bueno, los libros de que no te la cuenten, es verdad, pueden ser millones hoy por hoy, pero hasta ahora llegamos a tres de modo genérico, o sea, general, historia general, y a uno en particular, que es el cuarto, que es sobre mi país, Argentina, ¿no? ¿Cómo nace el primer tomo? El primer tomo, que después le va a dar el nombre al blog y después al canal de YouTube y las redes sociales, nace así. Yo estaba dando clases hace más o menos ya más de 10 años en un colegio católico para varones, muy buen colegio, por cierto, y en el último año de la escuela, antes de pasar a, último año de colegio, antes de pasar a la universidad, estaba dando una materia llamada sociología, que como ustedes saben siempre, uno podía meter el título sociología, que es lo que pide el Estado, como un colegio concertado, privado, estatal, pero adentro los contenidos más o menos los llenábamos como uno quería. Como en un colegio católico de los buenos, en ese título sociología como materia, yo lo que daba en la práctica era normalmente, a lo largo de los años, algo de doctrina social de la Iglesia. Lo que es el país, lo que es la patria, lo que es el Estado, lo que es la educación, o, en fin. ¿Qué sucedía? Como nos pasó a todos los que pasamos por la universidad, en el caso mío, universidad pública. Cuando uno va a la universidad, normalmente ya en el primer año, sobre todo cuando uno hace carreras humanísticas, pero no solamente cuando hace carreras humanísticas, empiezan a hacer un lavado de cerebro gigantesco a lobotomizar a los estudiantes con ideas progres, ideas comunistas, en fin. Entonces lo que yo dije, bueno, tomemos este último año antes de pasar a la universidad de estos muchachos en esta materia de sociología, hagamos este año al menos una prueba piloto y en vez de darles doctrina social de la iglesia bajo el título, el rótulo de sociología, démosle algo de leyendas negras de la iglesia. La Edad Media, la Inquisición, la conquista de América, el caso Galileo, todas estas idioteces que se repiten de modo permanente en las universidades, aún en las católicas, entre comillas, y después cuando un muchacho o una chica llega a la facultad, a la universidad, termina quizás perdiendo la fe, no tanto porque te atacan la fe, sino porque te atacan la historia, ¿no? Es como si alguien dijera que la historia de España está íntimamente ligada a la Iglesia Católica. Y mañana le demuestran que a lo largo de la historia de España, España fue una usurpadora, una tirana, en fin. Entonces uno termina perdiendo la fe, no tanto porque me atacan directamente un dogma, sino porque me atacan tangencialmente la fe por medio de la historia, que es una ciencia auxiliar de la teología. Entonces en ese año, tocando esos tópicos más candentes, más importantes, terminaba yo varias veces las materias con un latiguillo, una frase, una expresión hecha de aquí, propiamente de Buenos Aires, que se dice así, que no te la cuenten, como diciendo que no te vengan a engañar, que no te vendan gato por liebre, digamos, ¿no? Entonces los muchachos, con que había mucha, mucha confianza y muy buena relación, cuando hacían sus exámenes, en vez de poner simplemente su apellido, Juan Pérez, ponían Juan Pérez y abajo, que no te la cuenten. Era un modo como de bromear entre nosotros, con los muchachos y con los curas. Ese apunte de clases entonces terminó siendo un apunte bastante mejorado, bastante bien hecho, y fue conocido en el colegio como el apunte que no te la cuenten, más que el apunte de sociología. Y después con el tiempo se mejoró, se terminó publicando como un libro, ese libro tuvo, a Dios gracias, muchas publicaciones, va por el que no te la cuenten uno, que es ese, va por la edición, no sé, 11, 12, ahora está saliendo este año, si Dios quiere, la edición inglesa, de tanto el 1, el 2 y el 3, en lengua inglesa. Y bueno, eso fue, así comenzó que no te la cuenten uno. Después, con el tiempo, ese librito, que no te la cuenten uno, me dijeron, padre, ¿por qué no lo subo a un blog? Yo no tenía idea de lo que era un blog, ¿no?
Y comencé a seguir el blog Que no te la cuenten. Y a partir de ahí comencé a subir los capítulos de ese librito que se convirtieron en posts, en artículos, ¿no? Y después surgieron, a partir de preguntas y respuestas de los lectores, los siguientes tomos, Que no te la cuenten dos, Que no te la cuenten tres, y finalmente Que no te la cuenten en Argentina, que es el libro propiamente de historia argentina. Es como si uno quisiera escribir un libro sobre Que no te la cuenten en España. ¿Qué escribiría? Y escribiría desde el inicio, de si queremos, desde Santiago, pasando por no sé, pasando por, si queremos, pasando por Lepanto, mucho antes por Covadonga, después siguiendo con la expulsión de los moros o de los judíos, y siguiendo por la conquista de América. Bueno, hay tanta tela para cortar hasta la cruzada española. Muchísimo. Bueno, esto es de lo que se tratan los Que no te la cuenten, que después dio lugar al blog, al sitio web, a los cursos, al canal de YouTube. ¿Y por qué me largué con los videos? Porque la gente, como ustedes saben, cada vez lee menos. Y entonces hacía falta llegar a la gente. Entonces comencé a primero hablar de los temas que había escrito ya previamente, y después fueron surgiendo otros temas más en la temática y en las preguntas y respuestas de los televidentes. Sí, una cosa que yo me acuerdo que yo no sigo su canal, pero sí que le he visto participar en otros canales que sí que sigo también de más personas de Argentina. Y recuerdo que a usted le preguntaron aquello de sobre los canales de YouTube. Y usted decía, no, el canal de YouTube no es para formar. O sea, YouTube no forma. La gente lo tiene que Correcto. hacer es leer. YouTube es solo un Exacto. medio de difusión. Eso me marcó Exacto. mucho con lo que dijo usted ahí. Sí, porque la gente se queda a veces con la idea de que simplemente basta con ver un videíto, entonces ya con eso sabe el tema. Una vez me asusté bastante, una noche hace un par de años, que fui a la casa de una familia muy buena, porque había un muchacho de 24 o 25 años que quería hablar conmigo sobre temas distintos. El chico se declaraba agnóstico. Entonces, bueno, cada objeción que este muchacho planteaba, yo respondía a la objeción rápidamente. Este muchacho saltaba con otra objeción, con otra objeción, con otra objeción. Bueno, las respuestas no eran difíciles, la verdad que no eran para un genio, pero basta con que uno tuviera un poco de formación o con un poco de lectura, que era bastante sencillo responder. En un momento me cansé un poco, yo tengo paciencia, pero también se acaba, ¿no? Entonces, en un momento me cansé un poco y le dije, escúchame, pero ¿dónde leíste esto? ¿Dónde sacaste esto? Ese muchacho me dice enfrente de todo, no, padre, yo no leí en ningún lado porque yo no leo. ¿Cómo que no lees? No, no, me dice, yo aprendo por YouTube. Para un momentito. ¿Cómo que aprendes por YouTube? Sí, yo voy viendo los videos mientras trabajo, mientras voy manejando y todo, entonces ahí voy aprendiendo, voy escuchando. Pero, o sea, ¿no leíste ningún libro? Bueno, algún libro así en el colegio, en la escuela, cuando estaba. Pero yo me educo por YouTube. Bueno, entonces ahí me di cuenta que esta generación, hoy por hoy, una generación que está buscando lo inmediato, lo del momento, al final de cuentas, no es una generación reflexiva. Es una generación adolescente, es una generación que está, en muchos casos, idiotizada por las pantallas, que es un buen modo para comenzar. Pero no, no termina con esto. Yo, si ustedes vieron, es un caos esto mío, pero voy a hacerlo de un modo. Esto está plagado de libros y lecturas que estoy leyendo últimamente, porque si no, si no yo me termino por secar. No, no, no. Tengo libros de acá, tengo libros de aquel lado. O sea, no funciona de modo. Uno no se sienta en la cámara y dice una cosa así, porque se le ocurrió una genialidad. Hay años de pensar las cosas, de sopesarlas, de analizarlas, de rayar los libros. Ahora estoy leyendo un libro de esta porquería que es la Teología de la Liberación, ¿no? Es esto. Muy buen libro, por cierto. Y acabo de terminar de leer este libro bastante bueno que me mandó Agustín Laje hace un par de días. Este que está acá, está bastante bueno también. Además, me pasa ahora que te mandan libros para que los lean, ¿no? Para que también algunos para que los lean, otros para que les haga publicidad, obviamente. Pero no se puede estar sin leer si uno quiere tener un hábito intelectual, porque es el modo habitual que uno puede sopesar las verdades, razonarlas, analizarlas, bueno, en fin. Hoy la generación que tenemos es una generación que no lee. Bueno, también padre es una generación de la inmediatez, eso es el gran problema. A mí me pasa al revés. Yo, por ejemplo,
creo que he visto dos vídeos de usted y porque alguien me ha pasado un recortito por WhatsApp, pero me he leído cuatro libros, los tres que no te la cuento y eludiéndonos. Y me Bueno. acostumbro a pasar cuando alguna vez hablamos con amiguetes, con correligionarios, con camaradas, con quien sea, y me dicen, oye, ¿conoces tal youtuber? Y yo, no conozco a nadie, pero incluso los de nuestra cuerda que deberían interesarnos, no tengo ni idea. El otro día vino a hacer una presentación del libro el padre Gabriel, de la Sacristía la Vendée. Y yo me he Sí. leído dos de sus libros, pero no he visto un programa entero. 2 horas y pico de programa no los veo en la vida. Yo no tengo ese tiempo para tirar en vídeos. O sea, lo digo en serio. Es decir, yo leer puedo leer cuando sea. Pero el tema de los vídeos, yo es que soy como un viejo de 40 años, ¿eh? Pero me es imposible. O sea, me supera. Y lo diré aún más. Aquí hacemos vídeos y no he visto ni un solo vídeo nuestro. Porque me parece aburridísimo ver vídeos. Bueno, lo que pasa es que, aunque parezca una paradoja, nuestra educación actual, en cierto sentido, es muy parecida a la medieval. ¿A qué me refiero con esto? No al centro que era Jesucristo, nuestro Señor, o sea, al hecho de la cristiandad, donde la, como dicen los papas, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, no. Sino que nuestra educación hoy, aunque peor, obviamente, por el contenido también sobre todo, pero en el modo, esto va a sonar un poco extraño y paradójico, pero yo estoy convencido de que es una realidad. En la Edad Media la gente habitualmente no leía, pero no leía no porque fuera bruta, sino porque no existía la imprenta. Entonces, quien podía acceder a un libro eran aquellos que podían tener un manuscrito. Hasta Gutenberg, hasta la imprenta, había que conseguir un manuscrito, un texto, un libro. O sea, Santo Tomás se moría por los comentarios de los padres de la iglesia cuando prefirió vender todo a París para que le entregaran un comentario, no me acuerdo si San Juan Crisóstomo o San Juan de Damasceno, uno de estos padres de la iglesia de Oriente. Pero en la Edad Media la gente común, ¿cómo aprendía? Por el oído, por la vista. Por eso los vitrales, por eso los cantares de gesta, por eso los romances españoles, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros somos mucho más parecidos, si queremos, a los medievales en ese ámbito, en que nuestra educación hoy, más que de lectura, es más auditiva, diría que visual, porque la gente más escucha los programas de YouTube que ve los programas de YouTube, porque evidentemente nadie va a perder 2 horas viendo un programa, ni tampoco yo soy un productor de cosas de audiovisuales, ¿sí? Pero cuando la gente me pregunta, padre, ¿vio tal video, tal youtuber? Yo no los vi porque no tengo tiempo, no me da la vida, ¿no? Podré ver algún extracto, alguna cosa cortita, nada más, punto. Pero entiendo que a mucha gente de otro modo se le hace imposible, porque no porque no sepa leer, porque no tenían posibilidad de hacerlo, porque no tenían los textos de lectura como en la Edad Media, sino porque la cultura ha cambiado tanto y el modo de aprendizaje ha cambiado tanto, que hoy por hoy muchos retienen más, cerebralmente hablando, lo que han visto, sobre todo lo que han escuchado, que lo que han leído, porque no tienen la capacidad ni siquiera retentiva de sentarse, de pausar la realidad, de tomar un lápiz y agarrar un libro y empezar a subrayar o a discutir con el autor. Bueno, en fin, son cosas discutibles, obviamente, pero yo creo que en ese sentido somos mucho más parecidos a los medievales. Hablando de su obra, padre, y por las fechas que se nos están acercando, a mí un libro que me ha, bueno, que me quería comentar con usted es El Crucifícalo. Ahora no me acuerdo cuál es el subtítulo, pero el deicidio, y ahora que estamos prontos a la Semana Santa, es aún con mayor motivo. Yo creo que es un libro que, o sea, el tiempo que tú puedes leer en el Evangelio, el tiempo cronológico, o sea, de reloj, que ves que suceden los hechos, evidentemente cuando tú ves el estudio del deicidio, lo lees, con otra cronología, o sea, o más despacio, o con muchísimos más detalles que no en el Evangelio. Entonces, yo creo que es un libro que, por lo menos particularmente, bueno, me ha llamado mucho la atención y quería comentarle un poco si nos puede explicar por qué este libro
y bueno, y un poco desarrollarlo. Bueno, es un libro producto del trabajo cuando yo estaba en la universidad, en la Facultad de Derecho. Antes de ser sacerdote, yo me gradué como abogado, y recién después, con el tiempo, más tarde entré al seminario. Y hubo un libro que me impactó mucho, y lo recomiendo siempre, muy buen libro, de Vittorio Messori, dos libros, pero el que más impactó fue Padeció bajo Poncio Pilato. Es un libro muy bueno de la década del 90 o fines de los 80 de Vittorio Messori, este famoso periodista italiano, este medio converso, ¿no? Todavía está vivo, que va analizando él la pasión de Cristo, ¿no? A partir de ese libro yo llegué a leer el libro de los hermanos Lehmann, que son dos rabinos, que en tiempos del cura de Ars se convierten al catolicismo y hasta fundan una congregación para convertir a judíos, ¿no? Y otro más de un alemán, Rudolf Blinzler, El proceso de Jesús, un libro excelente también. Bueno, que leí todos en mi juventud. Entonces, bueno, había hecho un bosquejo, un trabajo de laico todavía hace varios años, y ya como cura retomé ese bosquejo y fui trabajándolo desde el punto de vista histórico y jurídico, ¿no? Entonces, ¿el por qué? Bueno, porque ya que tenía algunas lecturas, amén del Evangelio o de, bueno, algunos Ricciotti, eso es un clásico también de la vida de Cristo, dije, podemos hacer un pequeño compendio para que la gente vea cómo fue la cronología y a su vez las nulidades que se dieron en el proceso jurídico de Cristo. O sea, el proceso de Jesús es nulo desde donde uno lo vea, ¿no? Es sacando de lado alguna abstracción de que es Dios y hombre. O sea, es un ser humano del año 33 después de Cristo, un galileo, que es juzgado en Jerusalén en el medio de la Pascua. Y tanto desde el punto de vista del derecho romano como desde el derecho judío, especialmente judío, su proceso es totalmente nulo, ¿no? Entonces, ese deicidio, que significa matar a Dios, ¿no? Esa es la palabra porque no se usa mucho hoy en día, implica que desde lo meramente histórico y jurídico, eso debería revisarse, de hecho ha sucedido en la historia, que se revisó el proceso jurídico de Cristo en Alemania, y que debería declararse nulo, por cierto. Bien. Y la razón por la cual escribí ese libro, porque me pareció interesante resumir al público que quizás no está familiarizado con la parte de las leyes o del derecho romano o del derecho judío, es cómo uno puede darse cuenta que aún quitando el tema del mesianismo de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de este ser humano, como lo vemos así externamente, llamado Jesús de Nazaret, fue totalmente injusta. Así que esa fue la razón por la cual publiqué Crucifícalo. También tienes otro libro que está dedicado al pueblo mexicano, que es el de la Contrarrevolución Cristera. Quizás es un libro que también sería interesante hablar sobre el tema, porque es un tema que yo creo que pasan los años y nos sigue interesando a todo el mundo. Sí, el año 1926, que ahora es el año 2026, 2026, se van a cumplir 100 años de la Cristiada o de la Contrarrevolución Cristera. Ese libro fue producto de la tesis doctoral en historia que yo hice allá por el año 2013, más o menos, hace 10 años. Después fue adaptado para libro. ¿Por qué me interesó el libro ese? Bueno, porque es un tema totalmente silenciado hoy por hoy, por el Estado mexicano, por un lado, y después, durante muchos años, muchas décadas, por la misma Iglesia Católica en México, por el tema de los arreglos entre la Iglesia y el Estado, tanto la Iglesia como el Estado se comprometieron, después de terminada la cristiana, esta persecución tremenda, y a su vez la defensa heroica del pueblo mexicano contra el Estado totalitario, se comprometieron a no tocar el tema de ningún modo. Y bueno, como a mí siempre me interesan un poco más los temas polémicos, toqué en una universidad pública, me costó bastante defender la tesis, no me la querían aprobar inicialmente, había una profesora de izquierda, o más bien progresista, más que de izquierda, peor que de izquierda, era una católica progre, o sea, que es peor que una persona simplemente de izquierda, que no quería que yo publicara este tema porque era un tema demasiado polémico, poco inclusivo, poco digamos, que no tendría demasiado puentes.
Pero bueno, el punto es que se publicó este libro como producto de una tesis doctoral, gracias a Dios, con un trabajo de fuentes, de haber hecho un par de viajes a México, de haber entrevistado a descendientes de la cristiada, sobre todo familiares, hijos o nietos de cristeros. Y es un libro que uno le tiene mucho cariño porque fue un trabajo de algunos años, ¿no? La figura de San Felipe Neri, que también trata usted en un libro, aquí por lo menos en Barcelona, en algunos barrios, pero en concreto pues en Gracia, que es uno de los barrios de Barcelona, había el oratorio de San Felipe Neri, que era uno de los centros de formación durante muchas décadas en la ciudad de Barcelona. Y curiosamente, pues bueno, ha ido decreciendo. Entonces me gustaría también que comentase esta obra por este tema de la significación que tuvo San Felipe Neri por lo menos en la ciudad de Barcelona. Ya no puedo hablar con respecto a otras. Bueno, yo le tomé mucho cariño a San Felipe Neri a partir del seminario. Yo honestamente no lo conocía hasta que no entré al seminario. Ahí en el seminario comencé a conocerlo porque había un grupo actoral de seminaristas que hacían obras cada tanto, una que otra obra cómica, cuyo nombre era San Felipe Neri. Entonces empecé a leer un par de biografías acerca de la vida de este gran santo italiano, patrono de Roma, por cierto. Y después, cuando ya era seminarista, fui enviado a estudiar a Roma. Tuve la gracia de poder peregrinar en los lugares donde él había sido párroco, donde había estado con su oratorio. Y eso me motivó a que dije, bueno, algún día, empecé por devoción, algún día me gustaría escribir alguna pequeña vida con las anécdotas de él, que son muchísimas, ¿no? San Felipe Neri es el santo del buen humor. Tiene una cantidad de anécdotas para, como decimos, para tirar para arriba, digamos, ¿no? Muchísimas. Y bueno, fue ya, no me acuerdo en qué año, debo haber sido en 2000. 2012 por ahí, o no más, 2014, no me acuerdo, que publiqué un librito titulado Vida y anécdotas de San Felipe Neri, para que uno vaya recorriendo la propia vida, la geografía del santo, no tanto según las fechas, sino según las anécdotas cronológicamente contadas. Y bueno, ese libro es un libro muy, muy lindo, sobre todo para aquella gente que no está muy acostumbrada a leer. Porque como son capítulos muy cortitos que tienen apenas una o dos páginas cada uno con una o dos anécdotas, sirve para introducirse a la lectura de la vida de los santos. Bueno, los libros de Que no te la cuenten también son algo así parecido al profesor Javier Barraicoa, que es un conocido carlista y profesor católico, activista cultural de Barcelona. En varios de sus libros, siempre le digo, aparte que es mi padrino de confirmación, siempre varios de sus libros le digo que son para anécdotas de bar. Es decir, muchos de estos, los tres de ustedes que no te la cuenten, el otro día. La hija mayor nuestra, bueno, pues están con la evolución y tal y no sé qué, y yo le dejé el que no te la cuente en el primero por el apartado de los mitos de los homo neandertales y todas estas chorradas de, bueno, es que un hueso a 7 metros al lado del otro, no sé qué, y ella pues lo iba mirando por internet. Y a mí este tipo de libros, como el que no te la cuenten, como los de Javier Barraicoa, me encantan porque al final tú los lees. Te ríes del enemigo, de las chorradas que puede llegar a decir o creer. Pero luego algunas las interiorizas, se te quedan y son muy útiles para discutir en la barra de un bar. A mí me encantan para eso, porque son lo típico, ¿no? De que te juntas con tu primo que es medio lerdo, que es secreto lo que dice la televisión. ¡Buah! Recuerdas esa anécdota y le das en toda la cara. Y por eso me encantan esos tres libros. Sí, bueno, de hecho es el trabajo más difícil de los que no te la cuentan, en realidad es el resumen, ¿no? Porque cualquiera que tenga el hábito de escribir sabe que uno no escribe para uno. Si yo escribiera nada más que para mí es una cosa. Pero si yo escribo para que la gente lo lea, el desafío grande es, bueno, ¿cómo yo hago para que esto sea no solamente serio, pero sino también amable? ¿Qué quiero decir con amable? Que el que lo lea quiera seguir leyendo y no que deje el libro a la mitad, ¿no? Entonces, el desafío más grande que yo me planteé siempre con los que no te la cuenten
con casi todos los capítulos, traté de hacerlo, con alguno que otro me quedé un poco más largo puede ser, pero es intentar resumir los libros que uno había leído sobre el tema en apenas 10 páginas A4, ¿no? Times New Roman 12 A4. Es el desafío que yo me ponía. Y colocar siempre en las notas a pie de página las fuentes para que la gente vaya después a corroborar o si quieren también a ampliar el tema. Sobre todo acá lo que uno está haciendo es un trabajo de reflexión primero y después de resumen y de referencia a los textos más importantes. Porque mi idea no es que se queden tampoco con los que no te la cuenten, sino que vayan a las notas a pie de página y vayan después a buscar los libros buenos, los grandes autores. Y no, yo lo que hago simplemente es una especie de obra de resumen, de apologética histórica, como yo a veces le llamo, ¿no? Pero después hay muchos libros súper específicos sobre los temas distintos. Entonces el trabajo, digamos, más arduo está en tomar varios libros y resumirlos en un capitulito pequeño, legible, amable y asequible para cualquier mortal, digamos, ¿no? Si no me equivoco, padre, usted colabora con otras personas en un libro que trata sobre la Revolución Francesa y otras revoluciones, no me acuerdo el título ahora exactamente. La Revolución Francesa, estaba pensando ahora con relación a la cristiada que, mexicana que ha comentado antes, pero ¿cómo pudo llegar a producirse la Revolución Francesa y que una parte del clero, que era uno de los tres estados que estaban allí representados, se aviniese a participar en todo este proceso? Bueno, ¿cómo pudo llegar a darse la Revolución Francesa? A la primera respondo, estoy haciendo un resumen simplemente, ¿no? Pero no fue claramente la obra primero popular que siempre plantean cada mes de julio, con la francesada, digamos, ¿no? Ni tampoco fue una obra que duró un día para otro, ¿no? La Revolución Francesa tiene todo un correlato con el siglo XVIII, ¿no? Durante todo el siglo XVIII, es decir, en 1700, hubo una serie de pensadores que nunca van a ver terminada la revolución, porque no van a ver ni comenzada la Revolución Francesa, pero menciono dos o tres al pasar rápidamente: Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Holbach, todos estos personajes nefastos, nunca van a llegar a ver 1789, porque simplemente no les dio la vida, pero estaban preparando lo que hoy llamaríamos la revolución cultural, con todo lo que fue el movimiento de la enciclopedia, con todo lo que fue el movimiento de los panfletos a lo largo del siglo de las luces, entre comillas, del iluminismo francés, de los filósofos franceses, que sabían que tarde o temprano esto iba a culminar en la caída del antiguo régimen, como se llamaban ellos, ¿no? Especialmente lo que va a ser después, lo que le va a costar la cabeza a los reyes, María Antonieta y Luis XVI. Entonces, por un lado, ¿cómo se dio? Por una revolución cultural previa de gente pensante, aunque el lado contrario, pero que eran consecuentes y que sabían que, aunque ellos no la viesen, en algún momento las brevas iban a estar maduras, ¿no? A la segunda pregunta, bueno, entonces, ¿cómo se dio? Se dio a partir de un problema económico que se aprovechó, como siempre, y se terminó tomando el poder. A la segunda pregunta, ¿cómo pudo ser que sacerdotes terminaron siendo llamados los famosos curas juramentados? ¿Qué significa esto? Que juraron, para el que no conoce el tema, lo hago breve, una famosa llamada Constitución Civil del Clero, una constitución que hacía, al final de cuentas, que el sacerdote quedase como una especie de cura cismático dependiente de la República Francesa, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que varios curas franceses terminaron siendo curas juramentados, o sea, juraron por esa constitución, siendo entonces contrarios a lo que mandaba Roma? Lo mismo que sucede hoy en día. ¿Cómo puede ser que hay curas que están bendiciendo parejas homosexuales? Si justamente sabemos que esto va en contra de lo que dice el catecismo. ¿Cómo puede ser que haya curas que están diciendo cosas contrarias a lo que se diga en el catecismo? Bueno, siempre hubo traidores, ¿no? Siempre hubo felones, siempre hubo Judas dentro de la iglesia o
siempre hubo ocupas eclesiales, ¿no? Y eso hubo desde Judas en adelante, pasando por la Revolución Francesa. No hay que extrañarse demasiado. Uno de cada 12 traiciona. Pasó con Judas. Cuando yo estudiaba en el colegio de historia, que cuando hablaban del santo de Vicente Ferrer, lo ponían como antisemita y bueno, como una persona abominable. Y veo que le ha dedicado un libro. ¿Nos podría explicar un poquito sobre qué va ese libro y sobre la verdad o mito sobre el santo? Bueno, a ver, el libro en realidad no es un libro sobre San Vicente Ferrer, un santo, el famoso santo valenciano. Hace poquito estuve, a Dios gracias, visitando por segunda vez la hermosísima ciudad de Valencia. La verdad que es una ciudad muy, muy hermosa. Y muchos valencianos no sabían ni siquiera quién era San Vicente Ferrer, entonces era muy gracioso. Pero yo, cuando estaba en el seminario estudiando, me acuerdo que leí una historia de San Vicente Ferrer y una sobre todo muy conocida por la cual se convirtió mucha gente que se decía no creyente, que fue cuando él fue a resucitar un tipo que hacía 3 días que estaba muerto. Él desafió a aquellos que no creían que él estaba diciendo que se venía el fin de los tiempos, porque ese era el desafío que le decía, que le mostraran a un muerto de 3 días que él lo iba a resucitar. Que lo eligieron al azar. Bueno, San Vicente Ferrer es conocido como el ángel del Apocalipsis. Por eso muchas veces está representado, no porque tuviera alas, obviamente, pero está representado como si fuera unas alas de ángel en una escultura, en una estatua, ¿no? Porque cuando él vivió, allá por el siglo XIV, planteaba que, 14-15, planteaba que su predicación acerca del fin de los tiempos, que se venía el fin del mundo, punto, era cierta. Y él decía, miren, se viene el fin de los tiempos, se viene el fin del mundo, prepárense, conviértanse, empiecen a vivir una buena vida, porque hay dos fines de los tiempos. Uno, el fin del tiempo propio, que un día uno se muere, se acabó la historia, punto. Y otro, el fin de la historia, el fin de los tiempos. Al final, eso es lo que creemos los cristianos. Revelado por nuestro Señor Jesucristo, es así. Entonces, San Vicente Ferrer escribió, no, no escribió, dijo unos sermones a lo largo de todo lo que hoy conocemos como España, antes de la unificación, antes de los Reyes Católicos, y esos sermones fueron tomados como apuntes en la lengua en que él predicaba, que se discutía siempre, pero él predicaba en valenciano, al parecer. Eso se publicó en valenciano y en castellano antiguo, y no estaba en lengua española al día de hoy. Entonces yo lo que hice simplemente fue, entre comillas, no se puede hacer lo que estoy diciendo, traducir del castellano al castellano, o del valenciano al castellano, los sermones antiguos, muchos de ellos hechos en letra gótica, escritos casi a mano, para poder publicarlos en la lengua normal. Fueron los sermones acerca del fin de los tiempos y del anticristo de San Vicente Ferrer. ¿Y qué hay de la historia? Bueno, qué hay de mito y qué hay de historia. Basta con ir algún día a Valencia a recorrer los lugares, incluso del santo valenciano, para ver las historias que se van narrando acerca de su vida, de los milagros. Hay una cantidad de milagros impresionantes que, bueno, como todos los milagros, uno puede creerlos o no creerlos. Eso no juega a la fe de cada uno. Pero así como yo puedo creer o no creer que Colón existió, puedo tener fe humana o no en que Colón existió, puedo tener fe humana en que Augusto o Julio César existieron, bueno, puedo tener fe humana o no en que esos milagros ocurridos en el tiempo existieron con la cantidad enorme de testigos que hubo. Si uno quiere creer o no, no va nuestra fe católica en creer o no en un milagro, por cierto, ¿no? Sobre todo lo de los santos, ¿no? Pero sí que es un tema histórico. Yo es que el tema lo saco calma, me ha estado llamando el libro, porque claro, ya, yo no entro yo en si los milagros existieron o no existieron, o sea, esto es secundario. A mí lo que me extraña es que a mí, en la clase de historia, me hablen de un santo como si fuese un arengador y un violento que iba por ahí quemando guetos y quemando barrios, ¿sabes? Por eso te lo preguntaba. Porque Vicente Ferrer, la historia que nos daba a nosotros, historia, es que él iba ahí con sus cuatro o cinco compis, alteraba las masas y se ponía ahí a perseguir judíos y moros por todos los barrios. Sí, bueno, y hoy dicen en España que uno puede ser varón, pero con documento de mujer, estamos la misma. O sea, a ver, la verdad que ante un descerebrado no se puede dar un argumento, ¿no? O sea,
Hay gente que está lobotomizada, entonces, bueno, hay que aceptarla como es, ¿no? Bueno, padre, yo tuve el placer de conocerle en Covadonga el año pasado y me gustaría que nos hablara un poco sobre la misa tradicional y su relación con ella, cómo la conoció y bueno, explicar un poco todo ello. Cómo no, yo a los 19 años no era una persona practicante, vengo de una familia de un militar casado con una psicóloga, o sea, una cosa medio rara, ¿sí? Le tenemos más miedo a la psicóloga que al militar, por cierto, pero bueno, a los 19 años, hasta los 19 años yo no practicaba la fe, mi familia sí, mi padre más o menos, el resto sí, mi mamá, familia italiana, Rabassi, entonces nos llevaba de la oreja a misa los domingos. Pero yo no, yo era el único de los cuatro hermanos varones que no practicaba. Y terminada la escuela, empecé la universidad. Primero comencé una carrera nada que ver a abogacía. Yo me cambié tres o cuatro veces de carrera. Empecé administración de empresas y después sociología. Siempre fuimos de derecha en mi casa. Digamos, para decirlo rápidamente, éramos anticomunista. Diría prácticamente que uno podría decir. En mi casa éramos primero anticomunistas y después católicos. Así era, al menos lo que yo entendía cuando era chico, esa era mi concepción, ¿no? Después me di cuenta que no está, que una cosa no quita la otra, digamos, ¿no? Que van de la mano. Pero me interesó mucho una vez un libro, en mi casa siempre hubo muchos libros, nomás, sobre todo una mujer muy lectora. Y había un libro de el Che Guevara, este tipo miserable, este comunista revolucionario miserable, llamado Diario de un motociclista, donde el tipo este, que era un burgués, Ernesto Guevara, contaba que él cuando había comenzado la universidad, estudió medicina, se recibió de médico, había hecho un viaje en motocicleta por Sudamérica, ¿sí? Y se vio con un amigo a recorrer hasta México, más o menos en moto. Entonces yo dije, qué interesante este tema, ¿no? Y bueno, ¿qué hice? Estaba trabajando, yo ya había terminado el colegio. Estaba noviando, no sé, con alguna novia, dando vuelta, pero dije, no importa, voy a gastar mis primeros dineros en sueldos y voy a hacer un viaje de mochilero. No sé si ustedes conocen lo que es la palabra mochilero, pero es un tipo que se carga una mochila y se va como a hacer autostop o dedo, como decimos acá. Bueno, por el norte de mi país y con mi idea era llegar hasta Perú. Estamos acá al sur de Argentina. Para llegar a Perú hace falta pasar por Bolivia. Después de Bolivia, quizás cerca de Ecuador, Perú, en fin. Claro, no. Fui a hacer un viaje solo, como loco malo, o sea, sin compañía. Aburridísimo fue, obviamente. Pero me quedó en la cabeza un poco el hecho de que siempre que entraba a un pueblo nuevo, a un nuevo pueblito, digo, iba a donde el centro. ¿Y dónde está el centro? Iba en la plaza, en el cabildo, en la iglesia. Y yo me encontraba con que para culturalmente ver más o menos cómo era la cosa, iba a la iglesia del pueblo, obviamente, culturalmente era lindísima, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, me comenzó como la inquietud. Bueno, yo no voy a hacerlo muy largo, pero después de ahí, pasó un tiempo, alguien me invitó en un viaje que estaba como mochilero, ¿no? A que hiciera un retiro espiritual. Yo no tenía idea de lo que era eso, ni idea, ni idea, ni idea. Y en ese retiro espiritual, estoy hablando de ya hace más de 25 años, ¿no? El cura celebraba la misa tradicional, la misa en latín. Yo no tenía mucha idea ni lo que era la misa tradicional, ni conocía mucho la otra misa, porque había ido hasta la comunión, confirmación, pero después, chao. Entonces me impactó muchísimo la solemnidad, los silencios que había, me impactó que el cura hablara de la masonería, que hablara del comunismo, que hablara del nuevo orden mundial. Estamos hablando del año 1990 y, no sé, 96, por ahí más o menos, 97. Entonces quedé prendado, quedé muy, muy impactado. Bueno, después empezó mi búsqueda de vuelta, comencé, de vuelta, me puse de novio con una chica muy buena, con la que nos comprometimos, estábamos por casarnos, cuando finalmente yo me hice cura, ella se hizo monja al mismo tiempo, y dije, bueno, mientras yo estaba en la seminaria, dije, bueno, cuando yo sea cura, quiero celebrar esta misa. Faltando un año para ordenarme sacerdote, año 2007, el entonces Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, sacó un documento llamado Summorum Pontificum, donde se permitía la misa tradicional de modo público, sin ningún problema, para todos los curas.
Entonces, ¿qué hice? Siendo faltando un año para ser cura, para mi ordenación sacerdotal, aprendí la misa tradicional. Entonces, cuando llegué a ser sacerdote, la primera misa mía fue misa tradicional. Y cada vez que podía, la celebraba cuando tenía misa pública. Estaba en la parroquia ahí, en ese momento no me dejaban hacer la misa tradicional en público, aunque estaba permitido. Comencé a celebrarla de modo público, de modo en privado, cada día que no tenía misa pública. Y bueno, así fue como poco a poco fue mi amor por esa liturgia, que fue una liturgia de muchos siglos, que santificó a tantas personas, ¿no? Padre, yo le quería hablar porque creo que no sé si nos quedan un libro o dos por comentar, creo que dos. Yo voy a luterándonos. La verdad es que me encantó por dos cosas. Para mí, Lutero es como una cosa como el diablo, pero que no hay que conocerlo. Estaba ahí y no sabía mucho. Entonces, me gustó mucho porque al final es un librito pequeñito que se lee muy rápido y tal, pero lo que me encantó es cómo. ¿No? Es decir, la manera que usted lo plantea, de cómo de ser el mal de todos los males pasa a ser un testigo del Evangelio, pero lo que me interesa mucho es, como ahora que parece que Lutero es como el progre, el guay, y en cambio la iglesia es oscura y demás, como usted le saca las frases de contexto y vamos, o sea, a día de hoy sería como mínimo delito de odio todo lo que decía. Y luego también muy interesante. Me gustó porque algunas veces tengo, pues bueno, con amigos conversos o que son católicos sui generis, por decirlo de alguna manera, que claro, que se le hacen mucho lo que yo le llamo el hacérselo venir. Y me encantó porque me sirve de arma. Lutero se lo hacía venir. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a él le daba pereza hacer una cosa, pues ya se montaba él su teología para hacérselo venir bien. Que le apetecía echarse una novieta, bueno, pues ya me lo hago venir. Y entonces fue muy de hacérselo venir, pues como mucha gente a veces se lo hace también con la fe. Bueno, a mí me va bien esto, pues yo de la fe me cojo lo que yo quiero. Y entonces me gustó muchísimo este librito, porque fue para mí muy esclarecedor, pero sobre todo le felicito por la manera de enfocarlo, ¿no? Me parece que Lutero ahora sea el gran ángel y el salvador y el renovador de la iglesia. Y no sé qué, y en verdad, pues sacas, ya no aparte como persona que se lo hacía venir todo, sino que sacas sus frases y las pones en un texto, las publicas y te caen 40 años de cárcel. Claro, las frases de Lutero no son sacadas de contexto, son puestas en su propio contexto. Y el planteo está en que uno puede ir haciendo. Lo que hago con Luterándonos fue el año 2016 que yo escribí que comencé a escribir el libro, que se publicó en el 17. ¿Por qué? Porque yo veía venir ya en el 16, 2016, toda una serie de personajes, incluso dentro de la iglesia, que estaban hablando de Lutero como si fuera la Madre Teresa, o sea, parecía Bambi, digamos, ¿no? O, no sé, o un personaje así. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver las obras de Lutero. Hoy por hoy están publicadas de modo oficial por los mismos protestantes. Hay obras completas de Lutero, publicadas en alemán y publicadas en latín, dos lenguas que si uno, yo el latín lo manejo habitualmente por la parte litúrgica y por la teología y la filosofía. Y tuve la gracia, cuando estuve viviendo en Roma, de ir un par de años a Alemania para poder estudiar alemán para mi doctorado en filosofía. Entonces, si tenía alguna duda, podía ir a las fuentes, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Los que hablan de Lutero como el gran profeta o el gran testigo del Evangelio, como algún despistado le ha dicho, claro, no han leído las obras de Lutero o a Lutero en sus fuentes, digamos, ¿no? Entonces, el planteo fue, a lo largo de todo el 2016, ir publicando una serie de posts, artículos en mi blog, que no te la cuenten, titulado así, Luterándonos, así como uno dice enamorándonos, puede decir embriagándonos, bueno, es como que algunos, o se van, uno puede entenderlo de modo de doble sentido, ¿no? Uno que se está luteranizando, u otro que uno se está enterando de quién fue Lutero, enterándonos de quién fue Lutero. Entonces los artículos, los posts en el blog, que no te la cuenten, se llamaban así, Luterándonos, Lutero y la mentira, Lutero y la mujer, Luterándonos, Lutero y los judíos, Luterándonos, Lutero y la Eucaristía, qué sé yo. Bueno, y así poco a poco se fue armando una serie de capítulos con un temario, citando siempre la fuente concreta de Lutero, el texto original de Lutero,
Y después lo que hice simplemente fue tomar un buen resumen, un resumen, quiero decir, de un buen libro de Lutero sobre la situación histórica de este fraile agustino, sacerdote, por cierto. No les gusta a los protestantes que uno diga que era sacerdote Lutero, digo, por la duda de la cura, Martín Lutero, que para que aquella gente que no tuviese mucha idea lo viese en su historia y después en su pensamiento. Y eso fue entonces un poco el luterano. Bueno, pues ya solo nos queda hablar de la bella virtud que usted ha escrito. ¿Es sobre ese libro que nos puede decir? Bueno, la Bella Virtù es un nombre, es un título que está hecho en italiano, o sea, el título está en italiano, la Bella Virtù, que le puse ese propósito, porque es una expresión que usaba mucho un santo que yo quiero mucho y que a su vez es el patrono de los jóvenes, ¿no? Hace casi 20 años que estoy siempre con jóvenes, en colegio, en seminario, en universidad. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos cuesta siempre, sobre todo a los varones más que a las mujeres, creo yo, hoy por hoy creo que puede ser igual, pero cuando llegamos a ese momento turbulento de la adolescencia, esa enfermedad que dura 3 o 4 años más o menos. Bueno, una de las cosas que a nosotros nos complica bastante la vida es el tema de la pureza, ¿no? El tema de la vida de la pureza, ¿no? Entonces, Don Bosco, como trabajó toda su vida con los jóvenes, tiene muchas anécdotas, muchísimos sermones, muchos sueños, hablando sobre el cuidado de la pureza para no transformarse, por un lado, en un mojigato, un tipo que no, que es incapaz de relacionarse sanamente con una mujer, pero tampoco lo otro que acá te muestran hoy en día, una especie de pornocracia permanente y que te manejan por la parte de la cintura para abajo, digamos, ¿no? Uno es más que eso, ¿no? Entonces, La Bella Virtud es una serie de anécdotas de la vida de Don Bosco, de sueños de Don Bosco San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, que simplemente fui compendiando a partir de la lectura de sus obras completas para que una persona pudiera enterarse de de qué es la virtud de la pureza, porque mucha gente ni siquiera sabe lo que es esto, y después a su vez cómo puede uno mantenerse puro aún viviendo en Sodoma. Muy bien, pues padre, ahora tal como hemos dicho antes, queríamos comentarle, bueno, preguntarle, perdón, sobre la Orden de San Elías. Nos gustaría que primero pues, nos explicase cronológicamente cómo se fundó, la idea, por qué se fundó, y luego centrarnos un poco en el tema de la educación. Aquí en España, en Barcelona, no puedo hablar ya del resto de ciudades para que no se enfade nadie. El tema de la educación y sobre todo la educación en centros religiosos o denominados religiosos católicos, ya no hablo de otras religiones, pero los católicos es altamente preocupante, por no decir desmoralizante para una persona que tenga un poco de fe, no ya que tenga una gran fe. Entonces quería comentarles si es tan amable estos dos aspectos. O sea, la Orden de San Elías, pues la fundación, el desarrollo y luego este tema de la educación. Bien, perfecto. Bueno, la Orden de San Elías surge a partir de una idea que tuvimos con el padre Federico Highton. Padre Federico Highton, sacerdote muy amigo mío, argentino también, abogado también. Ambos estábamos trabajando como misioneros, sacerdotes, misioneros, en dos ámbitos muy distintos. Yo en el ámbito de la educación o de la cultura, digámosle así, y él en el ámbito de las misiones ad gente, con G. Las misiones ad gentes son las misiones en los lugares donde no hay cristianos, ¿no? Donde hay países de paganos, de gentes, puede ser vivir en Laos, no sé, puede ser en algunos lugares de África donde no hay cristianos. Entonces, comenzando en el año 2014 y sobre todo 2015, comenzamos a conversar con el padre Federico Highton sobre la posibilidad de comenzar una congregación religiosa para tener este doble apostolado de la contrarrevolución cultural, la parte educativa y el trabajo de los misioneros ad gentes. Él estaba como misionero en un país llamado, bueno, estaba en el Tíbet, pero entre Bután, India, China y Nepal, en la meseta tibetana, en la frontera con China. Y ahí entonces un buen obispo permitió la apertura de esta congregación, con este doble fin, las misiones ad gentes
y el apostolado de la educación. De hecho, se fundó un colegio allá en el medio de la meseta tibetana, el Colegio San Peter, San Pedro, y así poco a poco funcionó. La idea es predicar con franqueza, con parresía, se dice en buen castellano, ¿no? Y también es una palabra griega, existía de frente y sin dar demasiadas vueltas, el Evangelio, en ese doble ámbito, que no son excluyentes, ¿no? Por ejemplo, España mismo, ya que estoy hablando con españoles, predicó cuando vino aquí a América el Evangelio a paganos, o sea, acá los aborígenes no creen en Cristo, esos son gentiles, paganos, oyentes, pero a su vez hacía el gran trabajo de la evangelización de la cultura, ¿no? Porque traía las letras, traía la música, traía el arte, traía la universidad, traía la medicina. Bien, va siempre de la mano. Por eso España exportaba a los mejores y no a los peores, ¿no? O sea, para ir a evangelizar a estos indios, que éramos nosotros, mandaba a lo mejorcito que tenía en España. Había que clasificar para poder venir acá a la América a misionar. Entonces nació así. En cuanto al tema educativo, estoy totalmente de acuerdo, no solamente en España o no solamente en Cataluña, la cosa anda mal. La cosa anda mal en muchos lugares, en parte porque tenemos una baja gigantesca de la educación en todos los ámbitos. Nuestros abuelos, con apenas, no sé, primaria, el colegio primario terminado, tenían mejor ortografía que un universitario graduado hoy en España o en Argentina. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, tenían mucho mejor ortografía que nosotros o sabían hacer un problema matemático quizás más rápido que nosotros. Basta con ver los cuadernos y la caligrafía que tenía un abuelo o una abuela nuestra para darnos cuenta si fueron a la escuela. Y a su vez, después fuera del ámbito meramente formal, desde el punto de vista del fondo, hoy por hoy esta nueva ideología de estas agendas que quieren imponer, la Agenda 2030 o este nuevo orden mundial, van bajando una serie de contenidos que aún en los colegios católicos, ¿no? Muchas veces no saben cómo combatir y que presionan y presionan y presionan para lavar la cabeza a mucha gente. Es por eso que en muchos lugares, donde hay cierta libertad todavía, se ha optado por hacer la educación bajo el sistema homeschooling, que es decir, educación en la casa, para poder saltearse este sistema totalitario del gobierno que aún se mete en los colegios concertados o privados. Quería comentarle referente a la Orden de San de Elías. Bueno, primero, o sea, ponerse el listón alto porque debe ser un sitio un poco complicado. Recuerdo del padre, perdón, es que el apellido no se me queda nunca, Python, que hay un, exacto, que hay uno o dos vídeos en los cuales él explica la diferencia de cultura bueno, de un tibetano a un occidental, ¿no? Y bueno, te sorprende bastante una civilización o una cultura feminicida con la que está corriendo en nuestro alrededor. Pero bueno, bueno, es un tema que te sorprende mucho y ya le digo que para una orden empezar, pues claro, empezar por el Tíbet, supongo que el siguiente paso será Mongolia. Para mantener el nivel. Pero la orden, ¿cuántos sacerdotes consta? ¿Cuántos fieles, cuántos laicos les apoyan? ¿En qué países desarrollan ustedes la misión? Bueno, por ahora, como nació hace muy poquito, apenas en el año 2016, ¿no? Tenemos apenas unos 5 o 6 sacerdotes de la congregación. Hay más o menos unos 7 seminaristas. Es una congregación sacerdotal, una sociedad de vida apostólica que se dedica a las misiones, sacerdotal. No hay laicos, digamos, que forman parte de la congregación, porque es una congregación religiosa para curas, ¿no? Pero sí hay muchos laicos que apoyan a las misiones, incluso que muchas veces van a las misiones a estar con los sacerdotes que están misionando.
en esta misión que conté recién del Tíbet, en la meseta tibetana. Hay una misión abierta también en Nepal, otra que está en Laos, otra que está en Malawi. Malawi es un país que está cerquita de Zambia, es una franja en el centro de África. Justamente ahora está por salir un documental muy bueno sobre esa misión. Y también yo estoy acá en Argentina y hay también otra en Ecuador. En Ecuador tenemos la gracia de poder hacer algunas misiones en las verdaderas periferias de la iglesia, que es la zona amazónica, ¿no? Donde muchos hablan de las periferias, pero pocos van a las periferias, ¿no? Entonces, hace poquito acabamos de hacer una misión con los seminaristas de todos en el Amazonas. Pero esos son los lugares. Es muy pequeña todavía, estamos recién comenzando. Tampoco estamos buscando hacer un montón. Con poder hacer nuestro trabajo sacerdotal en el poco tiempo que uno tiene de vida, ya es mucho. Una apreciación, reverendo, que habla siempre de revolución contracultural o de contrarrevolución. Ya ese término ya está pasado. Ya ellos han ganado y la cultura que hay ahora es la suya. Con lo cual ya no es una revolución contracultural o una contrarrevolución. Siempre es, ahora es una revolución o es una batalla cultural contra ellos. A mí no me gusta transar con la palabra revolución, porque revolución, técnicamente hablando, es destruir el orden natural de las cosas, ¿no? Revolver en latín es eso, dar vuelta, ¿no? Por eso el revolver que da vuelta, ¿no? Por eso es que hay un gran pensador francés que fue José de Maistre, un pensador, digamos, monárquico, nacionalista, nacionalista en el buen sentido de la palabra, en favor de la de del rey y no a favor de la Revolución Francesa. José de Maistre decía que una contrarrevolución no es una revolución contraria, sino que es hacer lo contrario de lo que hace la revolución, ¿no? Entonces, si la revolución te plantea que uno puede ser, puede tener barba como vos, y llamarse Sandra, bueno, la contrarrevolución dice, no, este muchacho no, por más que se quiera llamar Sandra, no se llama Sandra, es un ser humano, un varón, biológicamente. Los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva, punto, se acabó. Entonces, es hoy contrarrevolucionario decir eso. Es contrarrevolucionario decir que 2 más 2 son 4. Es contrarrevolucionario decir que el fuego quema y el agua moja. Por eso es que yo no le llamo a esto una revolución. Porque si no es como transar un poco con el. Porque si no, mañana viene otra revolución distinta y entonces da vuelta las cosas. O sea, el fuego quema, el agua moja. Y aquel que diga lo contrario es técnicamente un revolucionario, porque da vuelta el sentido natural de las cosas. Por eso uno dice o habla de la contrarrevolución espiritual o cultural, ¿no? Sobre este tema nos comentaba un día el voluntario español que está luchando en el Kurdistán contra el Estado Islámico, una de las veces que vino aquí a Barcelona en persona, nos decía que él ya había dejado de ser contrarrevolucionario y nos decía, no, no, dice, ya han ganado, han dado la vuelta, lo que decía usted, dice, han dado la vuelta, dice, ahora hay que hacer la revolución de la tradición. Y entonces Barraicoa le dijo, no, no, porque entonces te pueden hacer la revolución de la revolución. Y entonces esto no tiene fin. Y ahí era la justificación un poco de lo de la contrarrevolución. Pero sí que es verdad que cada vez nos encontramos a más gente que nos dice, no, 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 ya no hay contrarrevolución, esto ya han ganado, hay que revolucionar otra vez. Pero claro, al final, cada vez que se revoluciona algo va para abajo. Es la revolución de lo cutre, de lo cutre, de más cutre. Así que no tenemos vuelta de hoja. O sea, la revolución es girar todo, pues volvamos a girarlo panza arriba, porque ahora está panza abajo, totalmente. Tal cual, exactamente, exactamente. Así es. Volviendo Pero un bueno, poco bien. a su producción literaria, padre, ¿qué proyectos estamos trabajando actualmente o en un futuro próximo? Bueno, yo tengo ganas ahora de publicar un libro que está casi listo, que lleva ya muchos años armándolo, pero no termino de publicarlo, que es una vida de un gran pensador católico, a su vez un santo también. Así como escribí la vida de San Felipe Neri, yo tengo devoción, mu mucha devoción por Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás de Aquino, el gran pensador, ¿no?
Entonces tengo un librito en barbecho, como decimos, llamado Vida y anécdotas de Santo Tomás de Aquino. Ese está casi, casi listo. Espero poder sacarlo en estos meses. Y después estoy trabajando sobre una especie de compendio de algo parecido a los que no te la cuenten, pero con la historia de la Iglesia a partir de sus justamente revoluciones, ¿no? La revolución del Sanedrín primero, después la revolución de los arrianos, la de los bárbaros, una especie de compendio de historia de la Iglesia a partir de sus revoluciones. Esa es la idea. Vamos a ver si Dios nos da vida, cuándo puede salir a la luz. Una pregunta, sus intervenciones públicas en su canal de YouTube y su difusión que le está dando en YouTube, ¿repercuten en que más gente conozca luego su obra o al final acaba siendo todo cada uno yendo por su camino? No, sí, repercute. Sí, porque la gente después, naturalmente, cuando ve, eso es lo que tiene de bueno utilizar estos videos o este tipo de medios o estas redes sociales, porque un chico de 20 años, hace 4 años, tenía 16, y ese público se va renovando todo el tiempo. Entonces, cuando uno ve un video hoy en día, y después googlea, dice, a ver, ¿quién es el cura este? A ver qué está diciendo, está bueno, está bueno que es el cura este. Y googlea, se encuentra que hay algunos libros de este cura, y cuando escucha que el cura siempre les dice, no se queden con el video, vayan a leer. No, 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 yo no estoy buscando fans, estoy buscando militantes. O sea, estoy buscando gente que sean militantes, de la verdad, ¿no? O sea, yo no busco seguidores, estoy buscando militantes, ¿no? Bueno, entonces, esa gente, si tiene ganas, aunque sea de, no sé, del 100% que escucha, aunque el 1, 2, el 3%, vaya a leer uno, dos, tres libros, aunque no sean míos, sean de otro, pero de buenos pensadores, ya está ganado, ya está hecho para mí el trabajo. Padre, otra pregunta. Su manera de actuar, de ser sincero, porque hay muchos sacerdotes que piensan como usted, pero no saltan a la palestra y ponen la cara. No, todos aquí en Barcelona conocemos muchísimos sacerdotes buenísimos, pero no todos tienen un canal de YouTube, escriben un libro y dan la cara. Esto es un gran ejemplo, creo que para todos, incluso para otros sacerdotes, ¿eh? Porque incluso cuando el reverendo Antonio Gómez Mir, que usted lo conoce, que estuvo ahí en su parroquia en Barcelona, era conocido, digamos, dentro de los círculos de la iglesia, pero el hecho de tener el canal de YouTube, pues le ha hecho, incluso como él está muy especializado en el tema de la masonería y demás, y hay mucha gente pues que sigue estas cosas más conspiranoicas, por decirlo entre comillas, pues le ha hecho ponerse en la palestra y ponerse cara al público. ¿Le ha traído algún problema en su diócesis con altas jerarquías o demás, o pasan y le dejan tranquilo y le tienen como un loco? En esa disyuntiva que usted plantea, no, no es completa, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ¿no? En primer lugar, yo no llamaría esto valentía. Le llamaría que Dios protege a los inconscientes, ¿no? Qué distinto. Entonces, no, bueno, ahora hablando en serio. La verdad es que no, nunca me trajo problemas. Yo creo que hay más autocensura que censura, ¿no? Y cuando uno habla con la verdad, y yo siempre digo lo mismo, si yo estoy diciendo algo en contra de lo que dice la iglesia o en contra de la verdad, soy el primero en que diga, acúsenme, háganme un proceso, o sea, denúncienme, ¿no? Porque a mí soy el primero en que no le gusta la mentira. O sea, lo que me motivó siempre esto fue el odiar la mentira y amar la verdad. Entonces, nunca tuve ningún problema con nadie que me dijera, estás diciendo algo fuera de la verdad o fuera de lo que enseña la iglesia. Obviamente, conozco mis límites, me manejo, a mí me gusta el fútbol, entonces como todo argentino, me manejo dentro de un perímetro, de un campo de acción, que sé que hay cosas que yo quizás me gustaría decir, pero a veces que no puedo decirlas por cuestión de prudencia. Porque si las digo, sería para escándalo o para problemas. Entonces, como Jesús dice, ¿no? Ser prudente como serpiente, ¿no? Y simple como paloma. Lo que pasa es que algunos son al revés, son prudentes como paloma y simple como serpiente. Bueno, pero yo no he tenido, la verdad que, obviamente a algunos les gustará más, a otros sé que les gusta menos, pero paciencia, yo también tengo que tragarme cosas de algunos ridículos que andan dando vuelta bailando con sotana por TikTok y no digo nada tampoco. Esto que está haciendo muy bien en Argentina, que hacen quizá mejor en España,
que es la interacción que tienen entre todos ellos. Y esto se ha visto que entre ustedes hay mucho más interacción y conexión entre todos a la hora de hacer actividades conjuntas o hacer vídeos conjuntos, que quizás en España nos falta un poco a nosotros. Sí, hay que buscar. Cuando uno encuentra otro marciano, está bueno porque uno puede hablar en marciano, ¿no? Está bueno. No podemos añadir nada más. Esta frase ha sido lapidaria, ¿eh? Siempre acabamos teniendo al final de la frase o el invitado o alguno de nosotros suelta. Pues esta me ha encantado, ¿no? Cuando uno encuentra otro marciano, puede hablar en marciano. Y el que quiera entender, que lo entienda. Y el que no, ya lo ha entendido. Y el que no lo entienda, pues es que no es de los nuestros. No sabe ni de lo que hablamos. Bueno, padre, la verdad que ha sido un placer, ¿eh? Lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido. Me ha sorprendido cosas que hemos aprendido de usted que no sabíamos, y sobre todo, muy contentos porque de los distintos apartados que tenemos pues en este Acción Literaria de Unedain, pues era usted el primero que teníamos en la voz del escritor, porque al final siempre hemos hecho presentaciones, las editoriales sí que venían y hablaban, pero el hablar, digámosle, con un autor sin centrarnos en un solo libro, pues es la primera vez que lo hacíamos. Y bueno, no ha salido tan mal. ¿Y por qué no ha salido tan mal? Porque tendremos que censurar muy poco. A veces estamos aquí 2 horas con el invitado y salen 40 minutos. Nos liamos a decir barbaridades. Así que hemos sido correctos nosotros y correcto usted, que está muy bien. Bueno, me alegro mucho de haber pasado el examen. Si Dios quiere. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga mucho.